descubrimiento de una computadora y posteriormente de un video abandonados en el interior de una camioneta, llevó a un grupo de investigadores y periodistas a desentrañar una secuencia aterradora. Tras el hallazgo del siniestro material, los profesionales corroboraron la historia detrás del metraje, que se remonta a un hombre implicado en un espeluznante crimen ocurrido hace algunos años en Corea del Sur. Presta atención a las imágenes. El misterioso clip parece alternar entre el momento del crimen, con la víctima siendo atacada por el hombre, así como escenas de otros posibles crímenes, junto con apariciones fantasmales que se presentan en la escena. La secuencia es perturbadora y confusa en sí misma, y ha dejado a muchos espectadores con una sensación de extraña inquietud. ¿Qué secretos oculta este video encontrado? ¿Podría tratarse de un video maldito? El video que verás a continuación pertenece a la filmación de una cámara de seguridad. Ocurrió en el año 2019, sin embargo, no ha cobrado notoriedad, sino hasta hace unos pocos meses. Todo ocurre a las afueras de un hospital en plena madrugada, cuando un guardia de seguridad nota un extraño movimiento que lo lleva a investigar qué ocurre a las afueras del edificio. Observa. Al fondo se puede ver cómo una única planta se mueve frenéticamente de un modo antinatural, solo para ser seguida por una silla de ruedas que comienza a moverse por sí sola, arrastrándose por todo el frente del lugar hasta alejarse por completo lejos del área. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Será posible que se trate de una manifestación paranormal genuina? El caso que sigue nos traslada al famoso Hotel Jefferson, conocido por sus historias de actividad paranormal. La fuente de este relato es la misma página web del hotel, que comparte sus vivencias a través de TikTok, donde han compartido un misterioso video. Presta atención. Okay. So you'll see us right there. We're coming in, and then that's going off too. Right? And then you'll see it. And it, like, you see how it's big and then it gets small? Mientras inspeccionan la habitación en busca de pruebas, un aparato se enciende, mostrando una sombra humanoide enigmática que aparece frente a la cámara, moviéndose rápidamente. Podría ser una de las entidades vinculadas a este sitio. ¿Qué opinas al respecto? Okay.
So you'll see us right there. We're coming in, and then that's going off too. Right here, and then you'll see it. And it, like, you see how it's big? Un guardia de seguridad dedicado al cuidado de una institución mental ha sido testigo de un hecho escalofriante una noche cuando se encontraba patrullando los alrededores de su lugar de trabajo. Preocupado por la posibilidad de que algo hubiera irrumpido en el edificio, decide revisar las cámaras en donde consigue ver algo que lo dejó sin aliento. Velo por ti mismo. Pasillo solitario, durante la noche, una neblina blanca se observa cubriendo una parte del corredor mientras permanece quieta. Lo más inquietante es la historia relacionada con esta manifestación, ya que se especula que podría ser el espíritu de una mujer fallecida en esa área del edificio. ¿Qué sensaciones te produce esta imagen? Hace unos meses, durante una noche común, un hombre se encontraba revisando las grabaciones de seguridad de su casa cuando notó algo que lo dejó perplejo. Este material fue compartido en Reddit y en él se puede apreciar como una figura, que parece ser de naturaleza fantasmal, surge de la nada en medio del jardín. Observa. La figura sombría aparece brevemente frente a la cámara antes de desaparecer y luego reaparecer de manera un poco más definida, pero igualmente inquietante. Al principio, el hombre pensó que podría ser simplemente un animal, pero al observar con más detenimiento, se dio cuenta de que esta aparición no se asemejaba a ningún ser vivo conocido, así como tampoco parecía poseer un cuerpo tangible. ¿Qué opinas sobre esta misteriosa presencia? ¿Crees que podría tratarse de un fenómeno paranormal o hay alguna explicación lógica para lo que se observa en el video? Como siempre, estaré leyendo tus teorías en los comentarios. Este video viene de Polonia, publicado por una persona que afirma presenciar eventos paranormales ocurridos en su casa. Para reunir pruebas ha publicado varios videos, el que vas a ver a continuación es hasta la fecha el más inquietante. Esta es sin dudas una experiencia que te marcaría de por vida. Después de esto, estoy seguro que esta persona jamás podrá vivir solo otra vez.
Lo que estás por ver fue publicado por Douglas Windsor en su cuenta de Instagram. Lo que compartió fue la grabación de la cámara de seguridad de su patio trasero. Douglas es un chef que acostumbra publicar videos relacionados a su profesión. No es ninguna cuenta dedicada a temas paranormales, por lo que el video tomó por sorpresa tanto amigos como familiares y poco después se hizo viral. You see his face clearly, right there. Una figura bastante extraña merodea por el patio de Douglas, escabulléndose como si estuviera buscando algo. El hecho de que este sea el último avistamiento de esa criatura tiene a Douglas y a todo aquel que vive en este vecindario bastante preocupados. ¿Qué cree será esa cosa? El siguiente video fue publicado por un canal de YouTube conocido como Henning Bolt en enero del 2021. Supuestamente fue filmado después de que la dueña de una casa escuchara extraños ruidos provenientes de algún lugar dentro del ático. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. ¿Aló? 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 Momentos más tarde, cuando el sujeto decide acercarse al ático y no encuentra nada, decide acercarse más para capturarlo. Entonces... Si este video es real, entonces definitivamente Henning tiene un problema en su hogar. ¿Cómo habrías reaccionado en su lugar? Un canal conocido como Casa de lo Desconocido publicaría un video mientras explora un monasterio supuestamente embrujado y abandonado a altas horas de la noche. Suena como una receta para un desastre frenético. Sin embargo, aún sin nada, nada podría preparar a este sujeto para lo que pronto encontraría en ese maldito lugar. Aunque parece que el sujeto del video no lo notó, si miras con atención podrás notar esa extraña figura oscura de pie en una de las habitaciones. No fue sino hasta que el sujeto publicó el video que las personas en los comentarios comenzaron a asemejar esto con la aparición de Tenun, la espeluznante monja Valak del conjuro.
¿Qué crees que fue esa maldita cosa? ¿Será que se trata de un ente dañino observándole fijamente o de una farsa muy bien montada? Tú decides. Un usuario de TikTok, conocido como Dustin Woodman, publicó un video en 2001 mientras se encontraba en su oficina de trabajo. Él explica que recientemente ha estado experimentando algunos encuentros paranormales verdaderamente increíbles mientras trabaja solo. Para demostrarlo, decide sacar su teléfono y esto fue lo que logró captar. So it's happening again. Some crazy paranormal shit going on. Just me. There's no one else around. There's no freaking strings. En este corto periodo de tiempo, logró capturar cómo la computadora se enciende sola, y luego de un par de segundos después, la puerta del armario parecía abrirse bruscamente. Cuando Dustin se acerca, la puerta del armario se mueve con más fuerza. It's just me. There's no one else around. There's no freaking strings. ¿Será que Dustin está trabajando en una oficina abandonada o tú qué crees? So it's happening again. Some crazy paranormal shit going on. Tres adolescentes deciden grabar una parodia cómica del show Ghostbusters mientras estaban en una prisión abandonada del condado. Quien subió el video menciona que él y sus amigos estaban simplemente haciendo el tonto y no esperaban captar nada en cámara, pero una vez que comienzan a editar las imágenes del pasillo, descubren que podrían haber captado algo sumamente paranormal. All right, so we're in the phase of the investigation now where everybody breaks off in their own little areas with, you know, a handy cam, and we're just sort of checking around to see if we can find anything on our own. And hopefully, you know, each one of us finds our own evidence, our own personal stories. Just sort of checking around. Se puede ver lo que parece ser una cara fantasmal mirando a través de una de las ventanas de una celda. La cara aterradora parece estar mirando fijamente mientras pasan. Quien publicó el video menciona que todas las puertas de las celdas estaban cerradas para que nadie pudiera entrar, así que o es un fantasma captado en cámara o una mancha muy extraña en el vidrio captada por la luz. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Un hilo de subreddit llamado Cursed Videos es el lugar donde usuarios comparten varias capturas de video con contenido que, te aseguro, no te dejarían dormir en toda la noche. Entre todo este material destaca un video en particular posteado por el usuario BruceMac0829. El video lo tomó mientras exploraba con una cámara antigua. Atento. Dos chicas se encontraban solas en casa por la noche cuando escuchan ruidos extraños provenientes de su sótano. Entonces toman una cámara y un par de linternas para ir a investigar. La reacción de las chicas parecen bastante genuinas, por lo que o estaban muy asustadas o eso fue una actuación bastante buena. Todo esto podría haber sido solo una broma y el fantasma en cámara podría ser simplemente su hermano mayor. Sin embargo, recuerda que al final tú decides. ¡No! ¡No! ¡No!
los hombres que trabajan en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela en Argentina afirmaron que un globo espeluznante lo había estado siguiendo por el hospital mientras hacían sus rondas habituales. Uno de los compañeros de trabajo es demasiado incrédulo, entonces sale a grabar mientras da su ronda habitual. Salí a las 4, se puso cuando salí, tenía globo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un pedazo y ahora lo veo. Empieza la estática, boludo. ¿Eh? Está lejos. Está viendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pero tú. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. ¿Toma el pirulo? No, me fui la mierda, la concha. Ahí está. Se pasa largo, boludo. ¿Sí? ¡No! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Ay, la puta que te parió! Todos hemos visto viejos globos de helio flotando, pero esta podría ser la primera vez que veo uno seguir a una persona, e incluso doblar una esquina y entrar en una habitación. ¿Será esto un fantasma captado en cámara o un globo flotando de manera muy extraña? ¿Tú qué crees? Ahí está. Se pasa largo, boludo. ¿Sí? ¡No! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Ay, no, la puta que te parió! El Hotel Merger tiene la fama de ser un lugar maldito. Es de esos lugares donde puedes ver todo tipo de cosas raras que harían de este sitio tu última opción para hospedarte. Se dice que todo es provocado por el espíritu de una empleada que falleció en una de las habitaciones hace bastante tiempo. Muchos huéspedes han reportado haberle visto por los pasillos. El siguiente video pertenece a una chica que se hospedó en este hotel. I'm here at the Merger Hotel. That's how you say it, Minger. Waiting for Mike. He went across the street to get some playing cards. Because we're just waiting. It's a flat screen. There's two closets. Here's one of the closets. There's a space. And then there's another closet. Space also. That's closet space. Yeah, that's about all there is in there. Hello? Mike? Hello? Un alma en pena buscando otra víctima o simplemente una casualidad, te dejo que respondas, pero eso sí, cierra todas las puertas y sobre todo, ten cuidado si tienes las luces apagadas, pues nunca sabes si alguien te está observando. Que estás por ver fácilmente podría haber sido sacado de una película de horror. Un sujeto llamado Arce estaría viviendo una pesadilla real. Un video lo demostraría mientras filmaba una habitación de su casa. Explica que algo sucede con las luces del interior porque sobresaltan todo el tiempo. What the f? Tell me I'm not a f***ing crack, dude. Hell no. What the f***, dude? I'm out of here. Ma. Nah.
Tan pronto como las luces se apagan sin sentido, una figura espeluznante se puede ver parada mientras le observa. ¿Será que la casa de Arce está realmente embrujada? Pues aseguró que hasta el día de hoy no comprende qué rayos pudo haber sido eso y qué se vio obligándolo a mudarse de esta maldita casa. Una chica de 19 años llamada María envía el informe a un grupo de investigadores paranormales sobre resumidamente la desaparición de sus pertenencias al igual que sus padres. Entonces un sujeto apareció en su casa diciendo que es el nuevo compañero de la casa. Entonces cuando ella intenta preguntarle qué ocurre, este le ignora. Asegura también que el sujeto ha tratado de entrar en su habitación mientras duerme. Entonces emprenden una investigación que se convertiría en una verdadera pesadilla. Sir. Hi. Hi. Mariah, right? Hi, yeah. Hi, nice to meet you. Parker. Life Luxury. Okay, can we come in and talk for a little bit? Sure. Okay, all right. Well, your parents just disappearing? She's okay. Una vez instalados y con cámaras esparcidas por todo el lugar, se dispondrían a pasar la noche. Para lo que se viene, porque es aún mucho peor. Yo, dude, huh? Wake up. You hear that? What is this? The gate! Let us out! Stop! Let us out! No, let us out! Stop! Open the gate! Yo! Yo, we're trapped in here! I don't know what we're gonna do, dude. Hey! Oh my! Oh! No! Get out! What are those, maggots? Get out of here! No, don't eat that, don't eat that. Let's go, let's go. El horror se representa en infinidad de formas. No podremos asegurar que se trate de un video real o no. Tan solo tómalo como un método de entretenimiento que sin dudas te dejará con qué pensar, en especial antes de dormir.